degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, abbraccia un amore di madre questo nostro mondo umano. Comprender el sentido de la muerte redentora de Jesús en la cruz, comprender la prueba de su amor hasta el extremo y comprender al mismo tiempo el sentido de nuestra vida cristiana. Este ha sido el objetivo de este ciclo de los misterios dolorosos que concluimos hoy con esta catequesis número 20 sobre el Rosario de la Virgen María. Hablaremos hoy del quinto misterio doloroso, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Del Evangelio según San Marcos. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era justo. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose en el pecho. Estaban a distancia, viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Palabra del Señor. El mayor compromiso que puede manifestar una persona al asumir un reto, una prueba o simplemente al asumir el amor a las personas, a otros, es la entrega de la vida. Por ejemplo, un padre de familia manifiesta su grado de compromiso con sus hijos de muchas maneras, pero la manera máxima es cuando tiene que sacrificarse por amor a ellos. Hay una imagen muy bella que es un antiguo signo utilizado en algunos espacios litúrgicos, un pelícano que cuando ya no tiene nada para dar de comer a sus polluelos, se rompe su estómago, lo llamamos el buche, se rompe allí y saca sus entrañas y las da como alimento para sus crías, para sus polluelos. Es el signo máximo de la entrega por amor, del grado de compromiso. Entonces, un primer elemento de meditación acerca de este misterio es que Jesús está manifestando el grado de compromiso con su misión, porque es una misión que le lleva a derramar su sangre. Esto mismo manifestarán también los mártires de la iglesia, todos aquellos que hayan dado la vida por Cristo, van a manifestar con su propia sangre el grado de compromiso con el Evangelio. Entonces, hermanos, pues pensemos al meditar este misterio, ¿cuál es también nuestro propio grado de compromiso con Jesús? También seríamos capaces de dar la vida por causa del Evangelio. Piensen en unas noticias que hubo pues hace relativamente poco, bueno, no les sé decir la fecha exacta, pero las noticias de cuando han masacrado cristianos. En África hubo unas masacres terribles. Una con metralletas. Entraron soldados de otros regímenes, buscaron cristianos. Estaban los cristianos reunidos en el templo celebrando la misa del domingo y ellos entraron con metralletas y no quedó nadie con vida. Estaban ofreciendo la Santa Misa y ellos se unieron a la víctima del altar con su propia muerte.
Ese es el grado de compromiso. Esta gente fue a misa para cumplirle a Dios a pesar de la inseguridad o de los peligros que había en ese momento. Luego, pronto hubo otra noticia. No sé si fue en una parroquia, creo que sí, los encerraron en la capilla y prendieron fuego a todo el lugar, quemados vivos, como unos 60 cristianos que estaban también celebrando la misa. Miren que también en nuestro tiempo hay barbarie contra los cristianos y también tenemos la oportunidad de mostrar nuestro grado de compromiso con el Evangelio. Pero creo que esas son formas extraordinarias para manifestar el grado de compromiso. Dios no quiere la muerte de nadie, pero estas fueron maneras extraordinarias. La muerte de los mártires es una forma extraordinaria de mostrar el compromiso. ¿Y cuál es la forma ordinaria? La forma ordinaria en la que tú puedes mostrar el amor a Dios es tu propia conversión. Cuando tú tomas la decisión de abandonar el pecado y de hacer lo correcto. Cuando le pides a Dios que purifique enteramente tu corazón, que aparte de ti esos malos pensamientos que luego se convierten en malas acciones. Cuando tú asumes el compromiso del Evangelio buscando todos los días la santidad de vida. Cuando tomas la decisión de hacer oración, cuando es la hora de hacer oración, de evitar otro tipo de diversiones, aunque sean sanas y buenas, para pasar un rato con Jesús delante del sagrario. Cuando tomas un espacio en tu cotidianidad para rezar el Santo Rosario. Cuando tomas la decisión de actuar bien, de hacer una obra de caridad a cualquier persona, especialmente a los más necesitados. Cuando dejas de lado tu serie favorita de Netflix para leer un capítulo de la Sagrada Escritura o para hacer una lección divina. Cuando tomas la decisión de dejar aparte un rato de tu día de descanso para vincularte con una especie de apostolado o voluntariado o simplemente para ir a visitar a alguien que en su soledad y necesidad tú podrías asistir con tu compañía y tu ayuda. De tantas maneras existe la forma de manifestar nuestro grado de compromiso con la cruz de Cristo. Esas son las formas ordinarias, es decir, cumpliendo el mismo Evangelio. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Y Jesús cumple la misión que el Padre le ha encomendado, dando su propia vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Juan 10:10. Hermanos, dar la vida por los amigos y dar la vida para que otros la tengan en abundancia son otras notas características de este quinto misterio doloroso. Dar la vida por los amigos es la entrega. Pero es que Jesús hizo mucho más. Nos lo explican las Escrituras. Siendo todavía enemigos, el Padre mandó a su Hijo para que nos rescatara. Siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que somos amigos, ya reconciliados por la sangre del Señor? Hermanos, la cruz es un signo de unidad. Es un signo de amistad, es un signo de comunión sobre todo. Entonces en este misterio doloroso, la crucifixión del Señor, tenemos que pensar también eso. Jesús dio la vida por sus amigos, por los que iban a creer en Él, también por sus enemigos, porque tal vez llegarían a ser amigos después, por todos. Bueno, en la liturgia de la Eucaristía decimos que su sangre fue derramada por los discípulos, pero se dice también por muchos. Antes decíamos por todos los hombres o por toda la humanidad. Luego se dice por muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Los que tal vez no eran amigos en ese momento, pero que llegarían a serlo por la predicación del Evangelio. Entonces, pensemos ahora si nosotros también manifestamos el amor que tenemos a Dios dando la vida por los familiares, por los amigos, pero también haciendo el bien aún a las personas a quienes no queremos, a los que nos han hecho mal, a los que podríamos llegar a considerar enemigos. Y el otro punto, la vida en abundancia. Cuando una persona se sacrifica, los otros obtienen algo de vida. Cuando alguien
dice, bueno, ¿quién va a hacer tal oficio? Y alguien se ofrece, yo lo hago, lo hace, y los otros tienen un poco más de disfrute o de descanso. Esa es una manera sencilla, pero en la vida todo el tiempo nos la tenemos que pasar dando la vida para que otros la tengan, y al mismo tiempo tú recibes. Muchas personas también pueden llegar a sacrificarse por ti, hacerte un favor, ayudarte. Dan la vida, se entregan para que tú la tengas en abundancia. Esa es también la dinámica de la cruz. Entonces, en este misterio debemos pensar que nosotros debemos dar la vida por los demás, siempre ayudar y servir. Y al mismo tiempo otros lo han hecho para ayudarnos, para que nosotros tengamos esa vida. Entonces la cruz es una entrega recíproca. Pero pensemos en la entrega de Jesús. Jesús es el que nos da vida y solamente Él. Pero si hablamos de la reciprocidad en este misterio, de alguna manera nosotros también tenemos que dar la vida por Él. Cuando hay misiones, los párrocos o los obispos entregan la cruz, la ponen en el cuello de los misioneros y muchos dicen, Cristo cuenta contigo. Y ellos responden, y yo con Él. Esa es una. Otras veces yo lo he hecho diciendo, recuerda que así como Jesús dio la vida por ti, tú tienes que dar la vida por Él cuando se bendice la Santa Cruz. Esto lo aprendí hace tiempos de muchos que fueron mis párrocos en misiones o en mi parroquia de crianza, de origen. Pero es totalmente cierto, en la cruz hay reciprocidad. Cristo se me entrega para salvarme, pero esta entrega tiene que dejar un fruto en mí y ese fruto es de Él. El fruto de la cruz tiene que ser salvación, tiene que ser redención, tiene que ser santidad. El fruto de la cruz no es otra cosa. Dios no dio la vida por ti para que tú pudieras quedarte haciendo nada todo el día y descansando. No, no, Cristo dio la vida por ti, para que con esa vida tú des fruto y también des vida para Él, anunciando el Evangelio, haciendo las obras de caridad y llevando una vida santa. Esa es la reciprocidad de la cruz. Cuando meditemos este quinto misterio doloroso, también pensemos, Él se entregó a mí y yo me tengo que entregar a Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? La historia de la humanidad está llena de testimonios de personas, incluso grupos, que han dado su vida en la búsqueda de sus ideales y propósitos, tanto en el campo religioso como en los otros estamentos de la vida humana, económico, cultural, social y político también. Ha habido mártires de la política, los próceres o padres de cada nación, personas que se han entregado por una causa social, en fin. ¿Cuántos médicos, por ejemplo, esta Fundación de Médicos Sin Fronteras, cuántos que donan su saber, su ciencia, su tiempo, pero que terminan también donando la vida cuando enferman gravemente o cuando van a lugares demasiado peligrosos y alguien les quita la vida? Entonces, claro, los seres humanos nos sacrificamos por los ideales. Eso está muy claro. No solamente en lo religioso, pero lo que nos ocupa aquí es el campo religioso. Entonces, hermanos, meditando el quinto misterio doloroso, pensemos también esta realidad. Nosotros mismos tenemos el ideal de Cristo, el ideal de la salvación. ¿Cómo nos vamos a sacrificar por Él? La pregunta que les hice también hace un rato. ¿Qué estoy haciendo para entregar mi vida a Cristo? ¿Cómo le voy a entregar mi vida? Muchos tomamos, por ejemplo, el camino de la consagración religiosa, donde se hacen unas renuncias, se hacen unos compromisos y se trabaja de tiempo completo en el anuncio del Evangelio. Muchos otros toman otras decisiones, por ejemplo, servir en un apostolado concreto toda una vida. Otros en sus parroquias se comprometen con una comunidad, con un ministerio o servicio, y así se lo pasan todo el tiempo, ayudando en la obra de Dios, pero también lo hacen con sus familias. Todos estamos llamados a dar la vida y a entregarnos a Cristo a través de la santidad. Es la llamada universal. Desde el Concilio Vaticano II quedó muy claro esto. La llamada universal que se le hace a todos los creyentes es a la santidad, aunque puede haber llamados particulares.
el mismo trabajo, cuando una persona trabaja y hace lo que tiene que hacer bien hecho por amor a los demás. Esto es un signo muy bonito de entrega. Entonces se puede hacer en muchos campos, como les digo, pero especialmente nosotros debemos entender que nuestra vida es entrega a Jesús. Cuando se da la vida, es para dar vida a los demás. Se los expliqué hace un rato. Y el ejemplo de la semilla que utiliza Jesús es muy significativo para comprender el compromiso de dar la vida para que otros tengan vida. Esto lo vimos en el capítulo anterior, en el cuarto misterio. Jesús riega la tierra con su sangre como el sembrador esparce su semilla. Y esta semilla es la semilla del bien. Por lo tanto, la cruz sí se me hace muy bien que haya sido de madera. No solamente por los contextos socioculturales de la época del Señor, sino también porque, claro, en la madera se puede poner un injerto y hay un nuevo brote. Porque la madera nos está relacionando también a las plantas que reverdecen y luego dan fruto o dan flores hermosas. Entonces, por supuesto que tenía que ser un madero. Hermanos, la crucifixión del Señor la podríamos comparar con el momento en que ese árbol por fin empieza a mostrar vida. Un fruto maravilloso, un fruto que da vida eterna. Una flor hermosa, la flor del amor y del sacrificio de Dios por amor a nosotros. Pero nosotros, al unirnos a Cristo, estamos unidos también al misterio de su cruz. Por eso también nosotros tenemos que ser fruto para la vida de los demás. También hay que florecer en virtudes y en santidad para testimonio y edificación de los demás y de la iglesia, por supuesto. Entonces, ahí también entendemos la reciprocidad de la cruz. Todo lo que Dios nos da para que nosotros también le demos a Él. Cuando tú le pones abono a tu planta se pone bonita. Pues bien, esto es la cruz. Fue sembrada en este mundo. Recibimos el abono de la sangre de Cristo, el riego del Espíritu Santo. Y ahora nos falta dar fruto. En este misterio deberíamos también hacer un recuento de las virtudes que estamos cultivando o que queremos cultivar en nuestra vida, porque es una manera en cómo estamos manifestando la entrega que hacemos de nosotros a Dios. Jesús muere para darnos vida, y Él mismo tiene vida en abundancia. Por eso muere, pero luego toma vida en la resurrección. Hermanos, la cruz no va separada de la resurrección. Esto lo aprendí a un biblista experto colombiano que nos compartía esas palabras y nos decía eso. La cruz no es cruz por cruz, no es dolor por el dolor. La muerte no es muerte para quedarse muerto. La muerte de Cristo es una muerte para dar vida en abundancia. Por eso Él resucita. Así manifiesta que puede dar esa vida inmortal. No es dolor por el dolor, es un dolor que quiere alcanzar expiación. No es un sacrificio solo por sacrificarse, es un sacrificio para llegar a una meta. Por eso hay que llamarla la cruz pascual de nuestro Señor Jesucristo. Va ligado, no se puede separar ese dolor de la salvación. Ya lo habíamos meditado en el capítulo del quinto misterio luminoso cuando hablamos de la institución de la Eucaristía. Jesús está celebrando una fiesta porque es la salvación, pero esa fiesta está marcada por su sacrificio. Por eso en la Santa Misa nosotros participamos con la alegría de los redimidos, que debe ser un agradecimiento profundo, pero también con el respeto religioso de quienes están delante de su Dios que está dando la vida a través de la tortura de la cruz para salvarlos. Entonces en este misterio también tenemos que mirar hacia el futuro. Jesús termina diciendo, todo está consumado. Y la meditación de las siete palabras es ocasión para otro video. De hecho, ya existen. Vayan, busquen las meditaciones que hemos tenido de las siete palabras en nuestros videos de la Semana Santa. Y allí encontrarán algo más para hablar de este misterio. Aquí no lo hago porque el énfasis no es esa entrega y ese testamento del Señor, sino algunas pautas para meditar.
pero se las menciono, porque si lo desean pueden buscar ustedes las siete palabras de Jesús en la cruz y en cada una de ellas van a encontrar mucha riqueza para meditar este misterio. Tal vez su corazón se quede fijo solo en una palabra. Háganlo. Visualicen al Salvador crucificado diciendo esa palabra. ¿Cuánto podría llegar a significar para ustedes esa palabra o ese mensaje? Pero tengamos en cuenta en este momento que Cristo muere no para quedarse muerto, sino para dar vida. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Llegará la muerte, pero lo que más tendremos es vida, vida eterna. Lamentablemente en el mundo de hoy, que es un mundo imbuido en la cultura de la muerte, no se comprende el sacrificio, porque un mundo que vive la cultura de la muerte, aborto, eutanasia, inmoralidades al tope, todo esto es cultura de la muerte. En este mundo no se comprende el sentido del sacrificio. Nadie quiere sufrir por nadie, nadie se sacrifica. Estamos en la cultura del bienestar. Lo que más valora este mundo es lo que haga bien, lo que dé goces y placeres. Todo lo demás sobra. Eso es la cultura de la muerte. Es esta cultura que privilegia los placeres por encima de los deberes. Es esta cultura que pone todo lo material como lo principal. Es esta cultura que ve al ser humano como algo más que se puede utilizar para nuestros propios provechos. Hermanos, eso es cultura de la muerte. Y en este mundo de cultura de la muerte no se valora la muerte, porque la muerte viene siendo sencillamente el final o la misma muerte. Creo que suena redundante esta retahíla. La muerte para los que son mundanos viene siendo la muerte de sus ideales. Pero para los que somos cristianos, la muerte es la corona de nuestros ideales. Un cristiano debe ir a la muerte como Jesús fue a la cruz, con valor, decisión, amor, con sus ojos puestos en la meta, como la presenta San Juan en la Pasión, como el rey que va a subir a su trono sagrado, como el rey que puede dar la vida y no teme darla porque sabe que la va a recuperar. Así debemos ir los cristianos a la cruz, conscientes de que ya tenemos esa corona de gloria que no se marchita, después de una vida entregada al servicio de la vida. Sí, es la cultura de la muerte. Pero nosotros entendemos que gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. San Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, en Filipenses 1:21. La vida es Cristo, la muerte es una ganancia porque la muerte de nosotros, la muerte del cristiano, es el momento en el cual empieza ya el acto final de la boda del Cordero con su esposa la Iglesia. Es el acto final de toda la historia de nuestra vida, como terminan los cuentos de hadas, y vivieron felices por siempre. Y esa frase de los cuentos infantiles es lo que deberíamos vivir en el momento de la muerte. Es triste morirse, por supuesto, es doloroso, no queremos morirnos, queremos vivir, queremos ser jóvenes para siempre, queremos conocer tantas cosas, lograr tantas metas. Pero hermanos, los cristianos vamos hacia la cruz, vamos a vivir la muerte, y la muerte debe ser eso. El momento en que Dios nos pone la corona, pone el anillo de bodas, nos desposa, entramos finalmente a ser parte de ese reino maravilloso. Entonces en la muerte recibimos la corona. Todos debemos prepararnos para ese momento, porque recuerden, la cruz es pascual. Es una cruz que termina en redención, en alegría, en vida eterna. De la cruz brota la vida, se siembra el árbol de la cruz, pero luego florece la luz de la resurrección. Entonces, este debe ser el sentido de la muerte. Es el sentido de la muerte de Cristo y debe ser también el sentido de nuestra propia muerte. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana,
pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió como un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Así lo expresa el mismo Jesús según el testimonio del evangelista San Juan: el Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela, soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Juan 10:17-18 y numeral 1009 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la entrega de Jesús, hermanos. Esa entrega le da sentido a toda la existencia humana. Y en este quinto misterio doloroso vemos el final de todo el trabajo, pero también vemos la entrega total y confiada en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo lo que es mi vida está en tus manos. La muerte es el acto final y supremo y también inevitable del abandono en las manos de Dios. Estimados hermanos, si ustedes han sufrido la muerte de un ser querido, o si algunos de ustedes están enfermos de gravedad y sienten que ya la vida escapa de su cuerpo, sé que es un momento de dolor y terrible, pero hoy les tengo que decir que es la Pascua. La carne experimentará corrupción, el espíritu tendrá la vida, pero de la fe, la carne y el espíritu vivirán eternamente por la fe en la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, no tengan miedo a la muerte, sobre todo si hemos vivido como Jesús. Es doloroso, angustia. Jesús mismo dijo en uno de los misterios que ya meditamos, en el primero, doloroso: sufro una angustia mortal. Hermanos, a pesar de esa angustia, también digamos con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de una vida bien vivida, que el Señor nos lo regale, claro está, porque a veces la muerte pues sorprende. Pero después de una vida bien vivida, todo está consumado. Y con toda confianza, volemos hacia los brazos del Padre. Los invito para que recemos este quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta catequesis de hoy. Es triste y alegre. Triste porque es la muerte del Señor, pero alegre porque es el deber cumplido y porque por fin entendemos cuánto nos ama Dios. Pudo redimirnos de otra manera, pudo hacer cualquier otra cosa, poner un agua maravillosa y el que se baña allí ya queda salvado para siempre. Pudo poner un reto y hacer de este mundo como un escape room, buscando las pistas por todas partes para luego salvarnos. Pero escogió una tortura. Escogió encarnar para tener un cuerpo que viniese a vivir como humano y luego a morir torturado, derramando sangre, sufriendo, sintiendo todo el dolor. Imagínate los gritos de Cristo cuando los clavos entraron en su cuerpo, los azotes, en fin. Triste, triste por eso, pero alegre porque ahí Dios nos demostró un amor eterno. Dejen su like, compartan con sus contactos, suscríbanse a nuestro canal y yo les doy mi bendición para que al meditar este misterio doloroso, ustedes tengan vida, vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.